Muy buenas tardes con todos, chicos. Antes de empezar la clase, quisiera saber si me pueden escuchar fuerte y claro por el micro. Quisiera saber si me pueden escribir por el chat, por favor, para que me confirmen. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a esperar entonces un poco más también para que me den el anfitrión también para empezar la clase y compartir la clase del día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, antes de empezar con esta clase, quería comentarles con respecto al examen que van a tener el otro martes, ¿no? Porque esta sería la clase número 14 y el domingo sería la clase número 15. Entonces, con la clase número 15 ya tendríamos 7 clases realizadas. Por tanto, tocaría el examen el día martes. Ok. El examen, como les vuelvo a repetir, va a ser siempre de lo que hablamos, ¿no? De lo que yo le comento y de lo que estamos viendo en las diapositivas. La bibliografía es para que ustedes lean, para que ustedes aprendan, ¿no? Pero de la bibliografía no voy a tomar ninguna pregunta al respecto con el examen. Así que, bueno, eso era más que todo lo que quería hacerles saber. Y las preguntas no van a estar difíciles. Recuerden también que las preguntas van a ser de opción múltiple. Así que entonces, cuando hagan su examen, la próxima clase después del examen, igual que hicimos con el primer examen, podemos comparar las respuestas. ¿Ok? Bueno, ahora sí, para ya no quitar tiempo, vamos a empezar con la clase de hoy. Justo mientras van ingresando. Buenas tardes, chicos, con los que van ingresando. Quisiera saber si todos pueden ver la pantalla, por favor. ¿Sí? Esta sería la clase número 14. Bueno, y ya nosotros terminamos de ver, ¿no? Las tres etapas, ¿no? De las fases del proceso de laboratorio. Ahora vamos a tocar dos temas que incluyen la temática del ambiente hospitalario de laboratorio, obviamente sin dejar la esencia de lo que estamos estudiando, que es un curso auxiliar de laboratorio clínico. ¿Ok? Esta es una clase que siempre se imparte mucho en todas las áreas de salud. No solamente por ser de laboratorio tenemos que saber esto, sino que es parte de la cultura del personal de salud. Todo el personal de salud, ¿no? En todos sus rangos y categorías, debe manejar este tipo de temas, este tipo de conocimientos,
para poder de alguna manera defenderse en el ámbito clínico, ¿no? Así que esta clase es normativa y buenas prácticas. Y por otro lado vamos a ver también y hablar un poco de higiene, que lo vimos también en una clase del primer módulo, pero aquí vamos a desglosarlo un poco más, ¿sí? Entonces, esta sería la clase número 14. Ya me conocen, chicos. Yo soy el licenciado Omar Anchante Mayandía. Denme un segundo para colocarla en vista general. Tengo un poco de problemas ahora con la velocidad de mi computadora, pero esperen un segundo. Ok, ahora sí lo pueden ver todos, ¿verdad? Entonces, esta sería la clase número 14, como les comentaba. Ya saben, chicos, las recomendaciones que yo siempre les doy, ¿no? Su cuadernito de apuntes, ¿no? Para tener cualquier duda o consulta, vayan anotándola y después vamos a hacer las pausas respectivas, ¿no? Para hacer las pequeñas dudas o consultas con respecto a la clase. Y no está de más decir, prestar total atención a la clase. Aquí tenemos el contenido de la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar, como les dije, en una primera parte de las prácticas hospitalarias, ¿no? Vamos a hablar de una pequeña introducción, vamos a hablar de la bioética laboral y también del tema de la bioseguridad. Y por otro lado, vamos a hablar de grosso modo del tema de la higiene, ¿sí? Ahora, una frase, ¿no? Como siempre me gusta empezar cada clase que dicto, y esta dice así: cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Esta es una frase de Benjamin Franklin. Me parece que Benjamin Franklin fue un inventor norteamericano del siglo, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Entonces, él comenta esto que también es algo muy interesante, ¿no? Que prácticamente, según su pensamiento, nosotros aprendemos cuando estamos involucrados. Obviamente que no enseñar y contar, no, según él, no lo refleja tanto debido a que se comenta y se habla, ¿no? Entonces, él da a entender que el aprendizaje verdadero se hace haciendo las cosas. Y de alguna manera, nosotros lo vamos a hacer en la práctica. Bueno, por condiciones, pues, ¿no? En las que estamos debido a la pandemia por el COVID, no podemos estar en un aula de forma presencial, cara a cara, dictando la clase. Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a estas nuevas circunstancias. Sin embargo, eso no va a decir que nosotros no estamos aprendiendo. Igual yo les estoy transmitiendo los conocimientos que he adquirido con la experiencia y obviamente con la práctica que vamos a realizar después, se van a afianzar más los conocimientos que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, y también en parte es cierto, ¿no? Con el aprendizaje práctico es en verdad cómo nosotros nos desenvolvemos en el ámbito laboral y de uno mismo, ¿no? Así que muy interesante esta frase, pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de las buenas prácticas hospitalarias. Como les comentaba, nosotros estamos trabajando en un ambiente hospitalario, en un ambiente clínico, entonces vamos a compartir trabajo con muchos de otros profesionales de la salud, médicos, obstetras, enfermeras, nutricionistas, técnicos de las diversas especialidades. Entonces, las prácticas hospitalarias van sobre todo también con cómo nosotros nos desenvolvemos tanto en el ámbito social como en el ámbito profesional, ¿sí? Y tener siempre en cuenta lo primero que les comentaba incluso en las primeras clases, ¿no? Que el paciente, sobre todo, que es el fin máximo. Todas las especialidades del área de la salud, indirectamente por la actividad que hagan, siempre el fin máximo va a ser el paciente, ¿sí? Por eso entonces nosotros debemos entender que un centro de salud, ya sea un hospital pequeño como una posta o un hospital grande como un, ¿no? Tiene el mismo objetivo. En este caso sería el cuidado por la salud del paciente en todos sus aspectos. Ahora, para nosotros poder realizar de manera correcta este objetivo, es necesario que todas las áreas del ambiente de trabajo y servicios estén integradas de la mejor forma. ¿Y a qué me refiero con que estén integradas?
no solamente con el parámetro de la comunicación, sino también con la armonía del trabajo, que es algo que también no se ve mucho ahora por el tema de que les comentaba, ¿no? Que de alguna manera se está deshumanizando el tema de la salud y al ser tantos trabajadores a veces pensamos que no se entablan relaciones sociales, pero claro que sí, es muy importante entonces que las áreas y servicios estén integradas, no solamente en el ámbito profesional, sino también de alguna manera no amical, porque no necesariamente puedes tener amigos en el trabajo, pero con lazos de respeto y cordialidad, que eso es muy importante. Recordar que todos los trabajadores de un centro hospitalario somos un equipo y por tanto el fin último es el paciente. Ahora, eso implica, no, en el ámbito laboral no vamos a estar trabajando un centro de labores, entonces no podemos decir que es como una familia, estamos todos trabajando por el mismo fin, entonces tenemos que saber convivir en nuestro centro de trabajo. Ahora, y justamente esto, para poder desenvolvernos de la mejor forma en nuestro centro de trabajo, es laborando ordenadamente. Y para eso es necesario tener buenas relaciones interpersonales con las personas que nos rodean, en este caso ya sea pacientes o con otros profesionales y personal de la salud. Y también, por otra parte, ¿no? Los lazos de compañerismo en el ámbito laboral es un componente esencial para que el trabajo sea más eficiente y productivo. Claro que sí. Sin comunicación y sin compañerismo, el trabajo no se puede hacer de manera adecuada. Debe haber un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Y para eso nosotros debemos desarrollar mucho nuestras habilidades interpersonales. Aquí no hay eso de que la persona tímida trabaja solamente para sí y comunica poco. No, eso no se debe, no debería pasar. Sabemos que las personas tenemos diferentes tipos de desenvolvimiento, claro que sí, porque todos somos diferentes. Sin embargo, en el ambiente hospitalario debemos, al ser un ambiente de trabajo, debemos desenvolvernos como la situación lo demande. Y la situación en el ámbito hospital demanda que nosotros seamos un poco interpersonales, ¿no? Nuestra conducta, mejor dicho, sea de tipo más interpersonal para poder comunicar, ¿no? Con respecto a nuestro paciente, que es el fin máximo, como les comento. ¿Sí? Ahora, para esto hay que descartar también algunas ideas antiguas que se están teniendo con respecto a esto. Y una de ellas es el factor emocional, que ahora se está con los estudios que han habido, ¿no? De la inteligencia emocional, por ejemplo, por Daniel Goleman en los años 90, se ha descrito que el factor emocional es muy importante en la parte laboral. Una persona no solamente tiene que trabajar en un lugar solamente por el dinero, o por lo económico, o simplemente por otros motivos. Parte de tu vida está en tu trabajo, está en tu centro de labores. Entonces, trabajar en un lugar donde no te sientes a gusto, y como les digo, es parte de tu vida que le dedicas a tu trabajo, no sería una vida agradable, no sería un trabajo agradable. Entonces, mucho va la parte emocional también. Si no te sientes cómodo en un trabajo, a pesar de lo que te ofrezcan o los beneficios que tengan, no sería sobre todo correcto para ti en el tema de la salud emocional también de la persona cuando trabaja, ¿no? Acuérdate que también otros factores como la rutina también pueden influir incluso en el desenvolvimiento del trabajo. Es por eso que el factor emocional, ¿no? Está muy inmiscuido también en el trabajo, juega un papel decisivo, que recién desde hace 20, 30 años está tomando su valor como reconocimiento en sí. Ahora, también por eso se ha demostrado que una persona trabaja menos en un lugar con un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Perdón, o sea, una persona trabaja mejor si está en un buen ambiente laboral, obviamente, ¿no? El buen ambiente laboral, lazos de compañerismo, buenas relaciones interpersonales, va a hacer que mi trabajo sea más agradable, muy independientemente de lo que tenga que hacer, ¿no? Porque eso también incentiva a ir a trabajar con las mismas ganas, a trabajar con las mismas ideas, con las mismas ambiciones. Entonces nosotros vamos a poder ofrecer un buen trabajo. Y eso es lo que nosotros o lo que el paciente debe notar en nosotros, ¿no? Esas ganas de ayudar, esas ganas serviles para servir al paciente en su salud. Por ello, también muchas personas priorizan también buscar un trabajo con un ambiente laboral, con un buen ambiente. Al menos los jóvenes de hoy en día, las nuevas generaciones, buscan también eso. No solo el aspecto económico ya no solamente prima. Antes me parece, no sé si corríjame, pero era así. Antes, bueno, había familia que mantener, habían otros intereses, entonces trabajábamos con un fin de tener dinero.
¿no? Y a veces, muchas veces suprimíamos o reprimíamos o no tomábamos en cuenta mucho el aspecto laboral, perdón, el aspecto emocional en el trabajo, cosa que ahora sí tiene un papel, ¿no? Porque, como les digo, es parte de tu vida. Ahora, por eso, las nuevas generaciones están buscando no solamente ya el factor económico, el ambiente laboral también prima bastante para que el desenvolvimiento en el trabajo sea muy óptimo, ¿no? Incluso en algunos casos, como dice, priorizan incluso esto antes que el mismo salario. Entonces, de ahí nos podemos dar cuenta qué tan importante es buscar un buen ambiente emocional, ¿no? Un buen ambiente laboral con un buen ambiente emocional, ¿no? Entonces, que nos haga desenvolver de la mejor forma. Por eso también les digo, ¿no? Descartando las ideas antiguas, se creía también antes que solamente el conocimiento era lo único importante en el ambiente laboral. Y eso sí se creía antes, incluso en ciertos trabajos se está creyendo eso, pero ya eso está de lado, porque como les comento, el factor emocional está tomando amplio terreno en el desenvolvimiento del trabajo. Y con el paso del tiempo se han ido añadiendo entonces nuevas definiciones en relación al desempeño laboral. ¿Sí? Recuerden entonces, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, ¿no? El factor emocional para mí sí es muy importante en un trabajo. Si no hay un buen desenvolvimiento laboral, entre amical o de compañerismo, no sería agradable trabajar, por más que el lado económico sea bueno, no te sientes realizado, no sientes que sea algo bueno. Entonces, debemos buscar algo que nos haga sentir bien, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. Entonces, por eso les comentaba, con el paso del tiempo se han ido añadiendo nuevas definiciones en relación al desempeño laboral. Y vamos a verlas aquí. Tenemos que aprender y diferenciarlas. De seguro que ya las han escuchado anteriormente. Una de ellas son las habilidades duras y la otra son las habilidades blandas. En pocas palabras, las habilidades duras hacen referencia a las competencias asociadas al uso de herramientas y técnicas que una persona domina y la ejerce en su trabajo. Usualmente esta puede ser adquirida mediante diversos medios, ya sea por la experiencia o por la formación profesional continua. Entonces, ¿qué me está queriendo decir las habilidades duras? Son las habilidades que hemos adquirido con el aprendizaje propio para el trabajo que vamos a realizar. Si una persona es un cirujano de pulmón, entonces su habilidad dura sería el trabajo que realiza, ¿no? El desenvolvimiento con relación a las operaciones, con relación al pulmón. Si yo soy un tecnólogo en el área de laboratorio clínico, entonces mi habilidad dura sería los conocimientos que yo tenga para realizar cierto tipo de pruebas asociadas al laboratorio clínico. Entonces, es como decir las habilidades que tú has aprendido en una carrera profesional o en un curso que tú has aprendido. Esas son tus habilidades duras, lo que tú aprendes para aplicarlo en el ámbito laboral. Punto. Pero eso era justamente lo que se quería antes, que les comentaba, que solamente ese conocimiento importaba para trabajar, pero ya no. Ahora está la nueva definición que serían las habilidades blandas, ¿no? Como su contraparte, habilidades duras, habilidades blandas. Entonces, estas habilidades blandas, ¿no? Son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, ciertos rasgos de la personalidad, actitudes y atributos, algunos atributos e inteligencia emocional que nos puede facultar a nosotros como personas poder facilitar la comunicación para el buen desempeño laboral. Entonces, esta parte de las habilidades blandas viene con nuestras características de cómo somos, de cómo nosotros convivimos en el trabajo con nuestras habilidades duras, ¿no? Las habilidades sociales que nosotros tenemos para relacionarnos en nuestro trabajo. Mejor explicado de esa manera, ¿no? Habilidades para comunicarnos mejor en nuestro trabajo y poder llevar una buena convivencia, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, estas habilidades blandas ya desde la década de los 90, del 2000, se estaban haciendo mucho prima en los mucha prioridad en los trabajos, ¿no? No solamente había que ser una persona autónoma, perdón, una persona automática para trabajar y pensar en trabajo, ¿no? Sino también las habilidades blandas, ¿no? Desenvolvimiento entre compañeros de trabajo, pacientes, ¿no? Porque eso también ayuda a la mejor convivencia en el trabajo. Entonces, las habilidades blandas han ido tomando fuerza y ahora incluso las empresas tratan de formar y las carreras no solamente personas, a trabajadores, perdón, o profesionales
con conocimiento en habilidades duras, sino también con ciertas habilidades blandas que nosotros debemos reconocer. Lastimosamente, la educación hoy en día prima mucho más a las habilidades duras porque son habilidades de las competencias que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo. Sin embargo, las habilidades blandas le dan cierta... debe tener su prioridad, pero lo dejan un poco de lado. Es como decir que cada persona ya se desenvuelve como lo han criado o como lo dejan al ruedo, por así decirlo, ¿no? Ya ustedes desenvuélvanse. Pero no. Ahora las nuevas escuelas de educación están promoviendo al mismo nivel incluso tanto las habilidades duras y como las habilidades blandas en simultáneo. Ambos conocimientos son muy importantes a la hora de realizar un buen trabajo. ¿De qué me sirve saber mucho si no lo puedo transmitir a otras personas? ¿De qué me sirve saber mucho, por muy bueno que esté en mi trabajo, si cuando quiero relacionarme con otras personas con respecto a mi trabajo, no puedo expresarlo tan bien como lo sé? Entonces, por ahí parte también este tema de las habilidades blandas, ¿no? Saber relacionarnos mejor con nuestro compañero de trabajo. Ahora, vamos a hacer una diferencia, ¿no? Puntuales, obviamente, entre las habilidades blandas y las habilidades duras. Veamos el lado izquierdo, en donde están reflejadas las habilidades blandas. Por ejemplo, una de ellas es el liderazgo, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros, no de tomar el control simplemente y hacer lo que pensamos que hagamos. El liderazgo significa la capacidad nosotros de poder incentivar y de alguna manera dirigir conjuntamente a un grupo de personas para lograr un objetivo común. Entonces, eso es una capacidad que no se aprende con estudios, eso es algo que se aprende de manera con la inteligencia social y la inteligencia emocional, no es algo con lo que tú aprendes en la práctica, no se enseña. El trabajo en equipo, obviamente, ¿no? Entonces, saber trabajar en equipo también es un arte. Debemos, y para trabajar en equipo debemos entendernos como los compañeros, ¿no? Entre defectos y virtudes y saber en qué somos buenos y en qué somos malos. Entonces, para hacer un trabajo mejor, al saber nuestros defectos y nuestras ventajas y desventajas, nos especializamos en el trabajo y hacemos un trabajo más unido. Entonces, por ahí también el trabajo en equipo es una habilidad y detectarlo es una habilidad blanda, entonces, para hacer un mejor trabajo. Actitud de servicio, bueno, eso también es algo de vocación, ¿no? Tener las ganas de trabajar, no solamente por el bien del paciente, sino por el bien mismo, de que estás haciendo algo porque tú crees que es correcto. Entonces, reconocer esa actitud de servicio en uno también es muy importante para el buen desenvolvimiento laboral. La afectividad, sí, también, de cierta forma, la afectividad está inmiscuida también entre las habilidades blandas. La negociación, ¿no? En ciertos tipos de trabajo, ¿no? Se presta también a esta habilidad, ¿no? Sobre todo de firmar acuerdos, de hacer algún tipo de contacto, ¿no? También es muy importante. Otro que no han puesto ahí, sería bueno mencionarlo, que se ve mucho, es la empatía. Y creo que eso mucho falta a veces en los trabajadores. Esta habilidad blanda yo la considero muy importante, ¿no? La empatía es, como decirlo en pocas palabras, saber ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Al ponerte en los zapatos de otra persona, entonces tú vas a estar comprendiendo sus emociones, lo que él experimenta, lo que está experimentando en el trabajo. Entonces, así vamos a entender a las personas, podemos comprenderlas mejor y darle un trato adecuado a cómo se siente, ¿no? La empatía es algo que a veces falta mucho en las personas y debemos aprender a desarrollarla nosotros. Como les digo, esto no se suele enseñar. Si les gusta, si les interesa o deben haber escuchado, existe un libro muy famoso, es un bestseller incluso, de un escritor que se llama Daniel Goleman. Apúntenlo si les gusta. El libro se llama Inteligencia Emocional. Es un libro relativamente corto, en el cual nos habla justamente, ¿no?, de las habilidades que nosotros debemos tener para tener un buen desenvolvimiento tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. ¿Sí? Eso no lo he puesto en la bibliografía, se la voy a repetir nuevamente para que lo tengan. Es un libro muy conocido, incluso si no lo pueden comprar de manera en físico, lo pueden encontrar en internet y lo pueden descargar. Es un libro ampliamente difundido. Ok, lo repito nuevamente, el escritor es un psicólogo me parece, se llama Daniel Goleman.
Y el libro se llama Inteligencia Emocional. Incluso él acuña ese término, inteligencia emocional, para describir justamente a estos tipos de factores en el cual nosotros nos podemos desenvolver mejor, ¿no? De manera interpersonal. Él justamente acuña ese término y lo explaya de una manera muy interesante. De verdad que el libro, yo he leído ciertas partes, no puedo decir que he leído todo. He leído un poco más a lo que me interesaba, pero es muy bueno. Te va a ayudar a hacerte una introspección, te va a invitar a que reflexiones a tu conducta, a cómo eres, y de alguna manera te puede ayudar a mejorar. Eso sí es inevitable, incluso si te ayuda a mejorar bastante, si es que le pones el empeño para esforzarte y hacerlo tú mismo. Muy recomendado este libro de Daniel Goleman, ¿sí? Hablando de las habilidades blandas. Y por su contraparte, entonces tenemos a las habilidades duras que le mencioné, que es el conocimiento puro, el conocimiento que hemos adquirido con los cursos, con el colegio, con la universidad, con el instituto, ¿no? De varias formas que se viene difundiendo el conocimiento. Entonces ahí viene justamente los conocimientos técnicos, ¿no? Que adquirimos, la comprensión de lectura, ¿no? Habilidad que aprendemos también para diferenciar ciertas cosas, los idiomas que aprendemos también forman parte del conocimiento duro. Pensamiento matemático, pensamiento del lenguaje, ¿no? Manejo de software, cosas que aprendemos de forma transmitida, ¿no? Podríamos decir que son las habilidades duras. Entonces, diferenciar estas dos cosas es muy importante para tener un punto de partida de qué queremos mejorar. Y como les comento, las habilidades duras son las que más se ofrecen, ¿no? Es justamente los conocimientos que estamos transmitiendo. Esas son las habilidades duras. Las habilidades blandas no son tan comerciales, usualmente no se ofrecen de una manera así como conocimiento, pero si se dan cuenta o lo han experimentado alguna vez o se estarán dando cuenta ahora, es muy importante para el trabajo, no solamente para el trabajo, sino también para el ámbito personal. Okay. Aquí, ¿no? En Según Psicología Online, una página bien conocida, ¿no? Las 20 habilidades blandas más importantes, ¿no? Que ellos consideran, ¿no? Creatividad, innovación, ¿no? Van de la mano, incluso diría yo, ¿no? Habilidades que no se enseñan, cosas que no se enseñan en las clases, no se imparten en las aulas. El pensamiento crítico, bueno, de alguna manera se enseña, pero parte de uno, el pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, también van de la mano, ¿no? Comunicación efectiva, también no sé si han escuchado ese término, ¿no? Viene con la elocuencia, ¿no? Saber qué decir en el momento determinado. Es muy importante la comunicación efectiva, incluso para la resolución de conflictos. Capacidad de organización, fuerza de voluntad, esfuerzo, son habilidades que nos enseñan, que viene de uno, ¿no? Autonomía, sociabilidad, liderazgo, responsabilidad, inteligencia emocional, incluso, ahí está último como el término acuñado, ¿no? Muy importante. Incluso se pueden dar ejemplos muy prácticos, incluso de cómo las habilidades blandas pueden ayudarte incluso a tener un mejor trabajo o que te contraten más rápido incluso por las entrevistas de trabajo. Ese es el ejemplo más clásico incluso. Podría ponerlo como ejemplo antes de entrar aquí. Ahora no estamos en un mundo muy globalizado, entonces cuando uno hace una entrevista de trabajo, ¿cuál creen que es el objetivo? El objetivo de una entrevista de trabajo no es demostrar lo que sabes, porque si tú postulas un trabajo tal, es porque tienes los conocimientos necesarios para ese trabajo. Eso ninguna empresa lo va a dudar. ¿Por qué creen que te hacen una entrevista entonces? Para saber cómo te comunicas, cómo te expresas y sobre todo cómo te desenvuelves, que es algo muy importante en el trabajo, en el ambiente laboral. Entonces, las personas que no tienen tantas habilidades blandas, o mejor dicho, no las tienen muy desarrolladas, suelen tener menos ventaja en comparación con las personas que sus habilidades blandas las ha explotado y las ha desarrollado. Entonces, muy al margen de los conocimientos y las habilidades duras que todos terminamos, cuando terminamos una carrera, un curso, todos estamos en igual de oportunidad en habilidades duras de conocimiento. Sin embargo, las habilidades blandas ya va a depender de cada persona, de cómo lo explote y de cómo sienta que lo maneje. Entonces, por ese lado, en las entrevistas de trabajo les comentaba, ven esas habilidades blandas que tú puedes desenvolverte. Por eso es eso yo, y eso, mejor dicho, se evidencia en la comunicación, en el habla, ¿no? Entonces, por ahí, estas habilidades blandas serían una ventaja muy potencial a la hora de poder conseguir un trabajo. Obviamente que los estudios también van a hablar de ti,
pero las habilidades blandas a la hora que tú tienes para socializar con los demás también van a primar en la elección de un trabajo. ¿Ok? Antes de pasar aquí a lo que es ética, quisiera saber si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado. No, si se dan cuenta, la clase de hoy no tiene nada que ver con el conocimiento duro que hemos impartido en todas las clases, ¿no? Estamos hablando ahora un poco más del conocimiento que se debe enseñar también, ¿no? Que es las habilidades blandas, cosas que no se toman mucho en cuenta y yo debo considerarlo muy importante porque el mundo laboral así lo exige, así lo demanda. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar también de la ética en el trabajo. Antes de empezar a hablar de esto, la ética en el trabajo también tiene un papel muy importante porque nos va a, de alguna manera, expresar cómo somos en el trabajo, cómo nosotros debemos resolver los conflictos en función a la ética, ¿no? Viene de parte de uno y esto va muy ligado a la moral, ¿sí? Entonces, esta ética, también llamada filosofía moral, es la rama de la fisiología que estudia, perdón, filosofía, que estudia la conducta humana, hablar de lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, ¿no? La felicidad, el deber, ¿no? Son cosas ya que no tienen que ver, si se dan cuenta, con el conocimiento duro, con el conocimiento que aprendemos para el trabajo, ¿no? Entonces, esto ya va más allá, ¿no? Es con el conocimiento para enriquecernos de manera personal. Entonces, una parte de la ética también viene a tomar en cuenta el concepto de la moral, que es lo que les comentaba, que eso deben tenerlo muy en cuenta. Es el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que son subjetivas, que dirigen o guían la conducta de grupos de las personas en la sociedad. Quiero que entiendan esto, no lo subrayé, pero son subjetivo. ¿Y qué se refiere a que sea subjetivo? Que depende el entorno en el cual te hayas criado. Por ejemplo, no tiene que ver nada con laboratorio, pero vamos a hacer un ejemplo básico. A ver, con la religión es más fácil hablarlo, creo. La religión que profesamos mayormente en el Perú es una religión católica, ¿no? La religión católica nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero vayámonos al Medio Oriente, Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, esos países en el cual profesan la religión Islam. Entonces, me parece que ellos se pueden casar con más personas. Viéndolo nosotros desde nuestro punto, sin ver sus costumbres, dirían que es algo moralmente incorrecto, porque son nuestras costumbres diferentes a las de ellos y nosotros las percibimos como incorrectos. Sin embargo, para una persona que se ha criado en el Medio Oriente, que ha crecido y ha vivido con esas costumbres, ellos lo van a considerar normal. Y viceversa, si ellos ven lo nuestro, lo van a considerar anormal, porque para ellos casarse con varias mujeres es normal. Entonces, se dan cuenta que es subjetivo, va a depender del pensamiento, de las costumbres de otra persona. Entonces, es por eso que la moral también tiene algo de subjetivo y depende de las costumbres que están arraigadas en el lugar de origen o en la zona geográfica. Va a partir mucho de eso y de alguna manera eso se puede extrapolar también a las prácticas profesionales en el ámbito de la salud. Ahora, entonces, justamente estas, como dicen, ¿no? Esas costumbres subjetivas son las que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en sociedad, porque obviamente el ser humano es una persona gregaria. ¿Qué quiere decir que sea una persona gregaria? Que tiene que vivir con la sociedad. Una persona no puede vivir sola en el sentido de aislada, incomunicada, imposible. Se ha demostrado incluso científicamente que eso no se puede hacer. El ser humano, por naturaleza, es gregario. Tiene que vivir con la sociedad, con sus otros congéneres, con su mismo género, entre humanos, obviamente, ¿no? Va a partir de ahí, entonces, que se empiezan a formar las bases de la moral en cuestión a la sociedad en el entorno que vivimos. Ahora, hay que tomar en cuenta también esto. Saber de ética y de moral es muy importante en el aprendizaje humano. Primero, porque va a potenciar nuestro actuar y nos hará consciente también del trabajo que realizamos. Una persona que no aprende ética y moral o no la aprende a cabalidad va a actuar de la manera que crea correcta y no necesariamente es una forma buena de actuar o mala. Entonces la persona no va a estar en criterio de definir qué es bueno y qué es malo. Y justamente es ahí donde parte, pues, ¿no?
los problemas que hay en la sociedad. No estudiar ética, no saber de moral, puede ser incluso perjudicial, como les comento. Entonces, así pues, las buenas prácticas laborales están condicionadas sobre todo por la moral y la ética. De ahí depende gran parte de nuestro correcto desenvolvimiento en cualquier ámbito de la vida. No solamente me va a servir para el trabajo, sino también, como les comento, desarrollarme como persona, como ser humano, que también esto prima, incluso yo diría más que lo laboral. ¿Ok? Ahora, bueno, vámonos a enfocar, de cierta manera, en la ética profesional, ¿no? Que justamente está relacionado, como dice su nombre, al ámbito del trabajo en el que te desenvuelves. Nos hace referencia entonces al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales, ¿no? En el ámbito de trabajo. En sí, los valores que se aprenden son universales, están presentes en todos lados, centro de trabajo, en otro lugar, ¿no? Es universal. Sin embargo, se habla de ética profesional para hacer injerencia en resaltar ciertos valores que tienen que cumplirse en el trabajo para evitar ciertos problemas o conflictos. Entonces, esta ética profesional va a ser la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir también dentro del ambiente laboral. Y esas pautas están basadas en valores universales, como les comentaba, que poseemos todos los seres humanos. Sí, entonces esta ética en sí es universal, solamente que se van a primar algunos valores que son de importancia, que se van a ver en la ética profesional. Uno de ellos es la responsabilidad que nosotros tengamos cuando hablamos de la ética profesional, ya que hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo, ¿no? Tiene que ver también con la responsabilidad moral, ¿no? De asumir las consecuencias de nuestros actos en el trabajo. Ser conscientes de que estamos obrando mal o estamos obrando bien. Como les comento, esto usualmente no suelen informar mucho los centros de cursos rápidos como los que estamos llevando, no lo suelen informar mucho, no lo suelen enseñar, mejor dicho. Pero yo lo considero tan importante como las habilidades blandas que, perdón, como las habilidades duras que hemos estado aprendiendo en el transcurso del curso que estamos llevando. Lo considero muy importante porque la formación como persona en el trabajo también va a influenciar mucho de cierta forma con tus habilidades duras y el conocimiento que hemos adquirido y se aplica en el trabajo profesional. ¿Sí? La responsabilidad moral, entonces, podríamos decirlo que es como tener conciencia al asumir las consecuencias de estos actos. Si tú eres consciente de que has hecho un mal trabajo o has hecho algo que sabes que está mal, entonces, y hay un castigo y hay una represalia con respecto a esto, entonces tú debes asumir las consecuencias de tus actos. Eso es la responsabilidad moral. Tú eres consciente de que has hecho algo mal, entonces vas a cumplir con la sanción a determinar, ¿ok? Entonces, más o menos algo así. Una persona que no tiene responsabilidad moral, entonces no va a asumir las consecuencias de sus actos y por tanto pueden haber problemas en el ambiente laboral, ¿ok? Ahora, en la práctica también por eso mismo también suelen aparecer ciertos conflictos, sobre todo cuando existen discrepancias entre la ética profesional y la ética personal. E incluso chocan incluso, ¿no? Lo que hace tu trabajo, lo de tu trabajo con lo que tienes, o sea, con lo que tú piensas, ¿no? A veces suele ser diferente incluso, ¿no? En esos casos entonces las personas deben tomar ciertas medidas como la objeción de conciencia, ¿no? Ser objetor de conciencia. Si se cree que no se está actuando correctamente. Bueno, en el tema de salud, esto se ve mucho y en diferentes campos, en diferentes profesiones de la salud. Un ejemplo, por así decir, práctico en los médicos, ¿no? Con el tema mucho de la eutanasia. No sé si han escuchado ese término de la eutanasia, ¿no? La eutanasia es una muerte prácticamente que el paciente pide, ¿no? Debido a procesos que él tenga como una enfermedad terminal o algo que no se sienta a gusto para vivir, ¿no? Entonces, esto también abre un poco el proceso de la ética, ¿no? Y exacto, muerte digna es el término más correcto. Entonces, aquí se inmiscuyen incluso, muchas áreas del conocimiento, ¿no? La filosofía, la ética, moral, ¿no? Que la religión incluso, ¿no? Y suelen generar esos conflictos tan complejos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive o quién muere?
¿no? Nosotros no somos decidores, nosotros no podemos decidir sobre la vida de una persona, ¿no? Entonces, son temas muy complejos que a veces suelen ponernos a reflexionar, incluso nos invitan incluso a la reflexión. Ahora, viendo más la realidad en el tema de laboratorio, un tema moral también puede ser en cuestión de, por ejemplo, y puede pasar, es muy probable, ¿no? Falsificar resultados, que es algo, una práctica poco ética que suele darse a veces en los laboratorios, ¿no? Que, por ejemplo, esto también me ha pasado usualmente, lo he visto, lo he visto, cuando, por ejemplo, hay ciertos trabajos como en el campo minero que te piden tener tus valores, de hemoglobina, tus valores bioquímicos, en condiciones mejores que las normales, ¿no? En buenas condiciones. Personas que tienen algún déficit en cuestión de parámetros bioquímicos, tienen anemia o tienen ciertas condiciones que les impiden trabajar, tienen más probabilidad de que los rechacen del trabajo. Entonces, a veces estas personas suelen acudir, ¿no?, al responsable que ha hecho el trabajo para que le cambien los resultados. Entonces, suelen acudir al tecnólogo, al personal que esté a cargo y te pueden decir, por favor, cambien los resultados, necesito el trabajo, te pueden decir muchas cosas, ¿no? Entonces tú ves su realidad, ¿no? Te tienes que ser empático, ¿no? Ves su realidad, a veces incluso sientes, ¿no?, que tienes que ayudarlo, pero ahí viene el tema de tu trabajo, ¿no? No puedes falsificar resultados porque resultados que obtienes de un paciente son resultados, entonces va contra la ética en tu trabajo y suelen expresarse ahí por algún momento conflictos morales también y de la mano con la ética profesional. Entonces van a verse esas prácticas, se suelen ver, ¿no? Otro ejemplo también, y es muy delicado, que se ve en laboratorios son con las pruebas de paternidad, por ejemplo. Incluso es un tema más delicado, incluso. Entonces, se puede haber un ejemplo en que pueda haber algo que se represente de esa forma, ¿no? Y nosotros tenemos que estar bien arraigados con nuestra ética, con nuestra moral, con las que nos hemos formado, para de alguna manera dar solución a lo que se nos pueda presentar, ¿no? Entonces, pueden haber muchos ejemplos, ¿no? Estos son los que se pueden ver en el ámbito del laboratorio. Estoy seguro que el primer ejemplo que les comenté va a ser muy común que lo vean, que suele empezar a la reflexión, entonces, de cómo nosotros debemos actuar. Y eso va a depender de la formación que tengamos cada uno de nosotros. Ahora, incluso en algunos eventos complejos se dice que cuando hablamos de ética no hay acciones correctas ni incorrectas, simplemente acciones. Entonces, ahí viene y nos invita a ser justo objetores de conciencia. Les recomiendo que busquen ese término, ¿no? Con cuestión de la ética, es algo muy interesante que nosotros debemos aprender y va a partir de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, lo importante, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Hay que ser pragmáticos en ciertos casos. ¿Para qué nos puede servir la ética profesional? Como les comentaba, ¿no? Va a determinar cómo nosotros debemos actuar en una situación determinada, ¿ok? El profesional, entonces, como les comenté, ¿no?, va a enfrentar de manera diaria situaciones, eventos. Entonces, la ética profesional nos va a ayudar a prever errores y determinar qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente en un determinado campo profesional, ¿no? Estas situaciones se pueden ver incluso en el día a día y debemos saber cómo enfrentarlas. Esta ética profesional usualmente busca privilegiar el bien común, eso es muy importante, busca privilegiar el bien común sobre los intereses particulares en el trabajador. Y eso es algo, creo que por sentido común tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Hay que buscar primar el bien común antes de velar por nuestros propios intereses o los intereses personales de cada persona. Y es algo a que los invito a que reflexionen y lo tengan muy en cuenta. Ahora, características de la ética profesional, ¿no? Bueno, por un lado, esta va a reflejar valores de una profesión u organización, ¿no? Entonces, esta ética profesional está basada en un conjunto de valores y supone que los profesionales que guíen su accionar a través de estos valores y que sus actos se beneficien a la profesión y a toda la sociedad, ¿sí? Justamente estos actos no van a evidenciar, van a reflejar responsabilidad en el trabajador. Por otro lado, no implica coacción. ¿Eso qué significa? Que no es algo obligatorio, no implica coacción. La ética profesional no es como la ética o, perdón, o las leyes, perdón dicho. Las leyes, ¿no? En el ámbito jurídico, judicial,
Cuando tú quebrantas una ley, hay una coacción, tienes que cumplir con algo, ¿no? Con una sentencia, con un pago de una fianza, ¿no? Las leyes, cuando se quiebran, cuando se rompen, implican una coacción. Hay obligación de hacer cumplirlas, ¿ok? Pero en el caso de las acciones éticas y morales, no implica coacción, no es obligatorio. Entonces, el no cumplimiento de las normas establecidas en base a la ética profesional se encuentra, como dice, libre de castigos físicos, sanciones o multas. Por eso lo diferencia de las normas jurídicas que les comentaba. Pero cuando estas normativas se encuentran especificadas en el código deontológico, el código deontológico es una norma, por así decir, que pueden existir en ciertos ambientes hospitalarios en el cual debemos cumplir esas reglas basadas en la ética y la moral. En ese caso, entonces, cuando estas normativas se puedan encontrar en el código deontológico, de alguna manera pueden ser objeto de sanción. Me parece que los hospitales, en ciertos temas, creo que manejan un código deontológico. Eso no lo sé muy bien, pero tengo el conocimiento de que en cada entidad de salud hay cierto código deontológico. Bueno, también en algunos casos, ¿no? Se suele encontrar especificado en el código de ética, ¿no? Muchas profesiones y organizaciones o empresas poseen un código de ética en el que se especifican las conductas esperables e inesperables en los miembros profesionales. Ah, obviamente también el último punto es importante, ¿no? Basada en deberes y derechos. Eso creo que sí es algo que implícito, ¿no? La ética profesional va a regir el comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. Ahora, esta ética profesional va a implicar que los deberes sean cumplidos por los profesionales. Y los derechos también, obviamente, son importantes en la ética profesional, ya que si un profesional sostiene que hay algo que no responde a lo que considera correcto en su pensamiento, esto es muy importante, no debería estar o sea, no debería estar bajo ninguna circunstancia obligado a hacerlo. Y esto es algo que pasa mucho en la práctica. Nosotros no podemos actuar en algo que nosotros creamos que no es correcto. Al final, nosotros somos seres humanos y nosotros tomamos la decisión de hacer algo o no, a pesar de ser correcto o no. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, de nosotros va también permitir ser partícipe de la ética de la ética, sobre todo de la ética moral, ¿no? Entonces, estamos en la capacidad de tomar decisiones, ¿no? En el ámbito profesional, en cierto tipo de circunstancias. También a tener muy en cuenta eso, porque nos puede pasar en algún momento en nuestro ambiente laboral. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Bueno, esta parte de la bioética, bueno, en sí, la ética es un término muy genérico, ¿no? Porque se puede inmiscuir en muchos ámbitos del trabajo. Pero si hablamos solamente de bioética, estamos hablándolo en el estudio sistemático de la conducta humana, pero en el campo de las ciencias biológicas, médicas sobre todo, ¿no? Y en especial en la atención de salud. En la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales, ¿no? ¿Para qué nos sirve la bioética, no? ¿Para qué nos sirve aprender esto? En formación universitaria, en las carreras de salud, enseñan cursos de bioética, ¿no? Tocan temas importantes, cómo debemos desenvolvernos en situaciones que se nos pueden presentar en el ámbito laboral. Entonces, esta bioética nos va a intentar dar una respuesta adecuada a la complejidad creciente, sobre todo en la atención sanitaria y en las políticas de salud. ¿Sí? Eso es lo más importante. El ser humano, bueno, las conductas y la sociedad en sí está evolucionando, entonces pueden aparecer incluso nuevas situaciones y experiencias que puedan ser debate a cuestiones morales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la eutanasia, podemos hablar del aborto, entonces, como sociedad nosotros estamos evolucionando. En un futuro pueden existir nuevas situaciones, nuevos eventos en el cual nos impliquen hacer objetores de conciencia, ¿no? Debates morales, debates éticos con respecto a estos temas, ¿no? Como los que he mencionado. Entonces, es muy importante tener esa formación de ética para saber afrontar esos eventos que pueden ocurrir. Ahora, también la bioética
se va a preocupar por cuestiones éticas involucradas en la comprensión humana de la vida, ¿no? Un poco más por el lado filosófico, ¿no? Nace por la conciencia, obviamente, de la necesidad de reflexión crítica, ¿no? Sobre los conflictos éticos provocados por avances de la ciencia y la medicina, ¿no? Esto también es algo muy interesante. Deben saber que en los últimos 100 años la salud de las personas, los avances médicos, han aumentado de una manera exponencial y explosiva. Ahora incluso la calidad de vida que teníamos hace 100 años era muy diferente. La calidad de vida ahora es mucho mejor, la atención en salud es mucho mejor, entonces eso hace que nos muramos menos, que las personas se mueran menos. Por tanto, la esperanza de vida de las personas aumenta. Entonces aquí se van a poder expresar ciertos puntos, ciertas pautas en el cual pueden entrar incluso en debate, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que hablan, ¿no? Que las personas mayores, bueno, por sí no producen, no son importantes para el desenvolvimiento de la humanidad, por así decirlo. Entonces, algunos van a ver que ya quieren eliminarlos o que se mueran o algo así, ¿no? Entonces, la ética también va a partir ahí para saber actuar y saber qué decir en esos momentos determinados, ¿no? Por eso justamente este avance de la medicina también, como les digo, nos puede generar nuevos conflictos éticos y morales, justamente como el que les comentaba, ¿no? Justamente tiene que ver con el avance de la medicina. Entonces nos va a invitar a hacer reflexión crítica sobre nuevos eventos que pueden ir transcurriendo. Algo importante, la bioética no defiende una actitud moral concreta sobre todo, pero tampoco busca ofrecer respuestas determinadas y definitivas. Eso es lo que les comentaba. No ofrece respuestas. No hay bien, no hay mal. Hay una acción nada más. Huye también de los posicionamientos morales extremos, pero también busca al mismo tiempo una reflexión fundamentada, crítica y argumentada que se centre en la singularidad de una situación y un evento correcto. Y exhorta también a que las decisiones sean tomadas en un contexto de diálogo y respeto, algo muy importante, ¿no? A veces las decisiones con cuestiones a temas delicados siempre suele ser un motivo de debate intenso y suelen irse los insultos o a faltarse respeto, cosa que debe tomarse de una manera muy madura y profesional, ¿no? Algo que nos invita a ser maduros a la hora de conversar de temas tan delicados. ¿Sí? Está bien a tenerlo en consideración. Bueno, chicos, aquí entramos allá al tema de bioseguridad. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que hablamos sobre ética y moral. ¿Hay alguna duda, algo con respecto a la clase? ¿Todo bien? Ok, les comento, ¿les parece si tomamos un break? A ver. De 13 minutos. Ahora, en esta oportunidad, la señorita Nicole, que es la encargada del curso de laboratorio, del curso modular auxiliar de laboratorio, les va a dar un pequeño mensaje con respecto al curso. Me parece que está aquí conectada. Ella les va a hablar con respecto a las clases que estamos llevando. Y bueno, me parece que está conectada. Señorita Nicole. Buenas tardes, licenciado. Sí, aquí estoy. Ok, entonces, ¿le parece si doy un break de 13 minutos hasta las 6 y 40 y usted Ya, tiene claro que tiempo sí. para? Perfecto, ok. Perfecto, licenciado. Gracias. A ver, Ok. con los chicos primero. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, confirmen a través del chat si me logran escuchar. Ya, perfecto. Listo. Les menciono, la clase no ha terminado como lo dice el licenciado, estamos de break. Lo que pasa es que el licenciado les está dando un break para que ustedes puedan relajarse, ponerse cómodos, ir a tomar un poco de agua y para yo también poder dar las indicaciones correspondientes al curso. Sí, como lo mencionó el licenciado, mi nombre es, o yo soy la señorita Nicole Valdés, coordinadora académica del curso modular auxiliar en laboratorio que ustedes están llevando con la empresa Revalidate y Diplomados.
Correcto. Como ya lo dijo el licenciado, las indicaciones y también para resolver sus preguntas y consultas que tengan. Mencionarles primero que la siguiente clase, la próxima semana, el día martes 19, estamos concluyendo con uno de nuestros módulos, por lo tanto, concluimos con el segundo módulo y por lo tanto ustedes tienen que estar rindiendo su evaluación correspondiente. ¿Sí? Mencionarles que las clases que van a ser incluidas van a ser todas las clases dictadas durante el segundo módulo. Quisiera saber si hay alguna consulta hasta el momento. Ok, listo, les recalco entonces. La evaluación va a ser la próxima clase, martes 19 de enero, es la clase 16. Estamos incluyendo desde la clase 9, que fue dictada el día 27 de diciembre, hasta la clase del día domingo, que va a ser la clase 15. ¿Sí? El día martes solamente ustedes tienen que rendir evaluación, la cual la van a encontrar en el campus virtual. Ustedes acceden, responden, y al término ustedes les va a salir la nota si es que ha salido aprobado o desaprobado. Debido a los primeros módulos que hemos tenido, claro, ahí voy a llegar en unos momentos, por favor, sí, entonces, debido a las consultas que ustedes han tenido respecto a sus notas, ya que nosotros lo gestionábamos de manera interna, en el primer módulo, en este módulo se les está habilitando para que sí puedan visualizar las notas y el puntaje obtenido. Respecto al tiempo, no solamente con el tiempo de que ustedes van a poder rendir el examen, sino también el plazo establecido de fechas, eso está quedando deshabilitado. Quiere decir que el día martes, próximo martes, a partir de las 5:30 de la tarde, ustedes ya pueden estar rindiendo su examen, o en todo caso, si quisieran el horario libre, yo les sugiero poder empezar como si fuera una clase regular de 5:30 y ya tienen libre toda la semana para que ustedes puedan responder, ya que no va a haber restricción de tiempo. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, perfecto. Entonces, nuevamente les menciono para los que no me han escuchado o es que no quedó claro o por si acaso no me haya dejado de entender. Sí, el próximo martes 19 tenemos la evaluación del segundo módulo. Estamos abarcando desde la clase 9 hasta la clase 15, las cuales ustedes lo encuentran en el campus virtual. Tanto clases grabadas como las diapositivas. Sí, la evaluación ya no va a tener restricción de tiempo, quiere decir que ustedes ingresan y tienen el tiempo libre para poder responder su evaluación. Se les sugiere, por favor, no pasar de la semana para yo también poder registrarlos en el sistema y con esas notas poder promediar su nota en la certificación que se les va a entregar al término del curso. Me gustaría saber si hay alguna consulta respecto al curso, respecto al campus virtual o la evaluación o todo lo que haya mencionado en estos momentos. Voy a estar leyendo sus comentarios a través del chat para poder resolver sus dudas. Ok. El pago por el certificado tiene un costo de 80 soles. Lo realizan el pago a los nuevos números de cuenta que también se les ha enviado. Sí, a partir de esta semana empezamos a trabajar con la cuenta de otro de nuestros socios que se nos ha asignado. Entonces, esas cuentas ya fueron enviadas a través del grupo de WhatsApp que tenemos, a través del campus virtual como un anuncio que también les llega directamente a su correo electrónico y directamente a su correo electrónico desde el correo que nosotros administramos. Respecto a la mora y las fechas, al grupo de WhatsApp también enviamos un cuadro de pagos con las fechas límite en las cuales ustedes tienen que pagar. Respecto a la mora, nuestra empresa es muy flexible con el tema de pagos. Si ustedes presentan algún inconveniente, comunicarse previamente conmigo, obviamente, a través del número de teléfono que ustedes ya conocen. Si no, en este caso lo voy a dejar nuevamente para que puedan contactarme. Indican el motivo y no hay necesidad de un cobro de mora o un cobro adicional. Listo. ¿No hay más preguntas, por favor?
ver, unos minutos más por si acaso alguien quiera realizar alguna pregunta, alguna consulta, sino para poder dejarlos continuar con su clase. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si es que no hay más consultas, quedo a su disposición para que me puedan contactar el WhatsApp. Voy a dejar mi número aquí en el chat. Y bueno, tómense su break, chicos, que a las 6:40 estamos retomando la clase con el licenciado. Gracias a todos.
Ok, chicos, ya son las 6:40, entonces podemos continuar. ¿Todo bien? Ok, a ver. Lastimosamente yo no estoy autorizado a nombre de la empresa a dar mi número debido a que en cuestión al aprendizaje, a todas las dudas que podamos tener, podría ser mediante las clases, como en estos momentos, ¿no? Entonces, cualquier duda que tenga que ver con respecto a algún tipo de trámite, o con respecto al certificado, o con respecto a algún otro tipo de duda que no sea con respecto a las clases, eso sí tendría que ser con el mismo personal de la empresa Revalidar y Diplomados, en este caso con la señorita Nicole. Lastimosamente, disculpa, no estoy autorizado a poder dar mi número, al menos hasta que tengamos las clases, ¿no? Una vez que podamos terminar el curso, yo creo que no habría ningún problema. Pero mientras sea el ponente encargado en este momento, no estoy autorizado para dar este tipo de información. Igual, qué bueno que lo hayas comentado para tener las cosas en claro. Bueno, quisiera saber ahora si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado hablando, sobre todo de la ética y los eventos que pueden pasar en el ambiente hospitalario y sobre todo del laboratorio clínico. Bueno, entonces en ese caso vamos a hablar ahora ya de un tema que ya lo hemos hablado previamente, ¿no? Lo hemos visto en las primeras clases, en el primer módulo que hablamos de bioseguridad, ¿verdad? Ahora vamos a darle un enfoque que no le dimos en ese momento. Un segundo. No se preocupe, no te preocupes, no hay problema. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la bioseguridad. Lo hemos hablado bastante, ahora hay que darle un poco más de énfasis, ¿no? La bioseguridad, recordemos, ¿no? Era la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir tanto a las personas, a los trabajadores y en ciertas áreas hospitalarias y el medio ambiente la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgos biológicos. Entonces, la bioseguridad sobre todo va a estar, mejor dicho, enfocada en la protección contra agentes microbiológicos. Y recuerden cuáles eran los cuatro agentes microbiológicos de los que hablamos: bacterias, parásitos, hongos y virus, ¿no? Porque cualquier tipo, ciertos tipos de bacterias, de parásitos, de virus y hongos son los que nos ocasionan las famosas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, son los microorganismos de los cuales nosotros debemos protegernos, ¿no? Exacto. Recuerden, y esto es un paréntesis, recuerden que existen dos grandes tipos, o mejor dicho, dos grandes grupos de enfermedades: las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades metabólicas. Las enfermedades infectocontagiosas son las que son transmitidas a través de algún microorganismo, a través de algún otro ser vivo que no sea el humano, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Sobre todo esas son las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que las conocemos y hay de amplia gama. Por otro lado, existen, y estas son las contagiosas, sobre todo las que nos protegemos y está incluido en bioseguridad, para lo que estamos prima. Pero por otro lado, tenemos a las enfermedades metabólicas, que son enfermedades que no son contagiosas y están producidas por alteraciones sistemáticas en algunos órganos o moléculas en nuestro organismo, ¿no? Se dice hoy en una tendencia, ¿no?, de que las enfermedades infectocontagiosas van a ir desapareciendo con el avance tecnológico. Y por otro lado, las enfermedades metabólicas van a ir aumentando, ¿no? Enfermedades metabólicas asociadas al metabolismo podemos encontrar a la diabetes, a la enfermedades renales, a la hipertensión, podríamos decirla también, al cáncer, por ejemplo, ¿no? Enfermedades metabólicas, ¿no? Ahora, la bioseguridad básicamente está enfocado a las enfermedades infectocontagiosas porque son de transmisión. Sin embargo, las enfermedades metabólicas no contagian. Entonces, por ahí va la cosa, entiendan. Ahora, la bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas y organizadas,
va a definir condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos, ¿no?, microorganismos, deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial al personal hospitalario, pacientes y público en general. Entonces, nosotros, acuérdense que el hospital es un ambiente, ¿no?, donde hay personas enfermas y, por tanto, es muy probable que estas personas estén enfermas por algún tipo de microorganismo. Entonces, tanto sus muestras o su presencia no son una fuente de transmisión de enfermedades. Entonces, el personal de salud, incluso el personal que está acudiendo al hospital, debe ir con las medidas de protección necesarias para evitar este tipo de contagios. Y es justo ahí donde entra el tema de la bioseguridad. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de una manera más sintética de la bioseguridad hospitalaria, ¿no?, que va a ser básicamente el conjunto de esas técnicas preventivas y nos va a prevenir tanto de las personas, el medio ambiente y la institución. Todo con un foco en común, ¿no? Prevenirnos de la contaminación por agentes infecciosos, ¿sí? Tanto el medio ambiente como el centro de trabajo o el lugar y la persona. Ahora, esto es lo que no hablamos un poco o no lo mencionamos mucho en la clase de bioseguridad que tuvimos, ¿no? Hay algunas definiciones que debemos tener en cuenta, ¿no?, importantes en bioseguridad. Son estas seis definiciones, ¿sí? Primero vamos a hablar de, y vamos a ir desglosando cada una de a pocos, ¿no? Asepsia, ¿no?, que tiene dos formas, ¿no?, de expresarse el término, en antisepsia y descontaminación, ¿no? Descontaminación, vamos a ver lo que es limpieza, y en limpieza vamos a ver lo que es desinfección de alto nivel y esterilización. Vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos que, aunque sean muy parecidos, tienen definiciones muy, muy diferentes. Y les digo de antemano, de aquí voy a hacer una pregunta en el examen para que lo tengan en claro, ¿no? Ya les estoy dando una ayudita también, para apúntenlo. Aquí va a venir una pregunta en el examen. Ahora, vamos a hablar primero de la asepsia, o también llamada técnica aséptica, ¿no?, que viene a ser el primer punto. Y esto básicamente va a consistir en reducir o eliminar el número de microorganismos a un nivel seguro, tanto en superficies vivas, que nos referimos a la piel o a tejidos, como en objetos inanimados, ¿no?, por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos o nuestros materiales inertes. Entonces, esa va a ser la asepsia, en reducir o eliminar el número de microorganismos a un nivel seguro. Es una definición simple y puntual, ¿no? Es la técnica aséptica. Ahora, la antisepsia, ¿no?, y estamos desglosando, la antisepsia va a ser el conjunto de procedimientos físicos, químicos y medioambientales para prevenir la contaminación y controlar la diseminación de microorganismos. ¿Sí? Entonces, tiene otra finalidad la antisepsia. Lo que va a hacer es prevenir la contaminación y controlar la diseminación de microorganismos como un punto de control para evitar propagación de microorganismos. Esa sería la técnica antiséptica, ¿sí? O sea, tiene algo de diferencia con la aséptica, pero está incluido, si se dan cuenta. La antisepsia está incluida en la asepsia, ¿no? Porque la asepsia tiene una definición básica que solamente consiste en reducir o eliminar el número de microorganismos. Pero la antisepsia lo que va a hacer es eliminarlos de alguna manera, pero con la finalidad de controlar la diseminación de estos microorganismos, ¿ok? Ahora, otro término también que está inmiscuido ahí es la descontaminación, que es un término que se usa bastante en el ámbito hospitalario, y este es justamente el proceso en que se asegura la manipulación de los objetos utilizados en la atención de los pacientes, ¿ok? Manipulación de los objetos utilizados en la atención de los pacientes, tanto, por ejemplo, para el personal encargado de limpieza de los materiales o instrumentos contaminados con sangre o fluidos corporales. Las tijeras quirúrgicas, sobre todo los materiales quirúrgicos que entran en contacto con el organismo, que son instrumentos potencialmente infecciosos para nuestra salud. Entonces, estos pasan por un proceso de descontaminación, en el cual nos va a hacer remover la mayor cantidad de estos microorganismos, ¿no? Ese es el concepto de descontaminación. Ahora, este concepto de descontaminación se puede pasar en dos puntos, en el punto de la limpieza, ¿no?, que va a ser el proceso
de remover físicamente todo resto de sangre o fluido biológico que sea visible también, como el polvo o suciedad en objetos inanimados. Una definición más práctica, ¿no? A remover físicamente todo tipo de sangre o algún tipo de fluido biológico o inerte, ¿sí? Y aquí tenemos dos puntos, desinfección y esterilización. Eso también es muy importante diferenciar las dos. La desinfección va a ser también el proceso que elimina a la mayoría, pero no a todos los microorganismos. Si se dan cuenta, tiene un poco la definición de asepsia, pero aquí ya nos está especificando que no va a eliminar a todos los microorganismos, cosa que en la asepsia no especifica eso. ¿Sí? Ahora, nuevamente, desinfección. Es el proceso que elimina la mayoría, pero no todos los microorganismos de los objetos inanimados. Se da a través de la ebullición o del uso de productos químicos, eliminando todos los microorganismos, a excepción de las esporas bacterianas, que les comentamos, recuerden, las esporas bacterianas en la clase pasada, ¿no? Que lo veíamos con la coloración de Lewis Conkling. Hay ciertos tipos de bacterias que producen las famosas esporas, ¿no? Como el género Clostridium y Bacillus. Estas esporas, les comentaba que eran estructuras de resistencia ante ambientes nocivos y son bien difíciles de eliminar. Entonces, hay que tener en cuenta a estas esporas en los ambientes que se sospechen de ellos, ¿no? Porque con la desinfección es muy probable que las endosporas bacterianas no se eliminen, ¿ok? Es un proceso, obviamente, de garantizar que nuestros materiales de trabajo en el laboratorio estén óptimos y de lo más posible libres de microorganismos. Y por otro lado tenemos al proceso de esterilización, que este sí es importante, y este va a ser un proceso que va a eliminar y a destruir, por así decirlo, completamente a todas las formas de vida microbiana, y aquí también incluye a las endosporas bacterianas, y se lleva a cabo sobre todo bajo procesos físicos y químicos. Recuerden que y eso no lo vimos, me parece, en materiales de laboratorio, en equipos, el equipo que lleva a cabo este proceso de esterilización, el más conocido, se llama autoclave. No he hablado incluso mucho del proceso de esterilización, y ahora que lo estamos viendo, deberíamos mencionarlo y darle un detalle. La esterilización es justamente el mejor procedimiento para eliminar a todos los microorganismos que se encuentren en un instrumento quirúrgico, sobre todo, ¿no? Para volver a reutilizarlo y hacer nuestro trabajo. No solamente con equipos quirúrgicos, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, las espátulas, usualmente, incluso las pipetas, las micropipetas de ciertos materiales son autoclavables para garantizar que estén libres de microorganismos. Existen dos formas de esterilización y estoy seguro que las hemos visto. Una forma de esterilizar con un equipo es por calor seco y el otro es por calor húmedo. La esterilización la esterilización por calor seco incluye solamente subir la temperatura, ¿no? Del sistema, en este caso se hace mediante una estufa, y matar a los microorganismos por la desecación. Los microorganismos mueren por el calor porque se deshidratan. Todo el agua que está en su sed de la bacteria y el microorganismo se elimina y por tanto no va a haber actividad metabólica en el microorganismo y se va a morir. Esto podemos verlo, es muy común, por ejemplo, en el material quirúrgico de los dentistas, por ejemplo. No sé si han visto alguna vez que los tienen como un hornito los dentistas en su consultorio y ahí colocan sus materiales para esterilizarlos en calor seco. Y esto lo hacen a una temperatura de 180 grados por una hora aproximadamente, ¿no? Es el tiempo que va a garantizar para poder matar a toda la los microorganismos que puedan haber en sus materiales. Entonces, cuando retiran el material, su material está esterilizado, está limpio para actuar. Algunos materiales quirúrgicos, por ejemplo, también se suelen esterilizar de esa forma, ¿sí? Tiene la ventaja de que es bueno, pero la desventaja de que demora mucho, porque es un tiempo largo. Cuando entras a hacer operaciones, los materiales de disección de quirúrgicos son esterilizados, porque recordamos que nuestro cuerpo es estéril. Entonces, cualquier contacto de nuestro cuerpo con algún material, con un microorganismo, puede ser potencialmente mortal incluso. Y bueno, pues no. Hay que tener mucho cuidado entonces con los materiales quirúrgicos cuando no están esterilizados.
Por otro lado, tenemos al calor húmedo, que es otro tipo de esterilización que va, como es húmedo, va a utilizar al agua para ejercer el componente de esterilización. Y esto se hace a través de un equipo que se llama autoclave, ¿no? Vamos a imaginar la autoclave como una olla a presión, ¿no? Como muy común podamos tener en casa, ¿no? Una olla a presión. Básicamente, el fundamento del autoclave es muy parecido, ¿no? El autoclave es como lo ven ahí, como un horno, como una lavadora en el cual se van a poner los materiales que nosotros vamos a esterilizar y lo va a hacer con el agua. El agua, cuando está en vapor, en una cámara cerrada, va a emitir cierta presión en el ambiente por el vapor de agua y al estar a una presión elevada, va a aumentar la temperatura del agua en vapor y esta agua en vapor, ¿no? Que está a 121 grados, me parece, y a una presión de 1.5 atmósferas, me parece, es suficiente para eliminar a las bacterias o a cualquier tipo de microorganismo que esté presente en los instrumentos. Incluso el tiempo de autoclavar las muestras es un tiempo menor en comparación al del calor seco. Si hablamos que en calor seco aproximadamente el proceso demora una hora, en el proceso de autoclave demora 15 minutos. Entonces hay ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, los materiales que se utilizan para microbiología, las placas Petri, por ejemplo, o los agares. Estos agares se suelen esterilizar también en el autoclave, ¿no? Para garantizar que no crezca ningún microorganismo en él. Entonces, es un aparato que se utiliza mucho en microbiología, creo, lamento más bien no comentarlo ahí, se me ha pasado, pero dependiendo, pero más eficiente es el calor húmedo. Garantiza incluso que se destruya toda forma de vida en menos tiempo, pero ambos destruyen microorganismos, garantizan que no haya. Pero si hablamos en función de tiempo, un autoclave sería mejor. Pero si hablamos en función de disponibilidad de adquirirlo, obviamente que es más económico adquirir una estufa, ¿no? Ahora, en microbiología, por ejemplo, para esterilizar agares, no lo podemos hacer en una estufa, porque al estar a 180 grados, algunos componentes del agar se pueden perder. Cosa que no pasa en el autoclave, porque la temperatura que llega del autoclave es a 121 grados, que no se compara a los 180 grados de una estufa, ¿no? Entonces, hay varios puntos en contra. Pero ambos se eliminan, claro, porque ambos procesos son esterilización. Y como ambos son esterilización, incluyen entonces este concepto, que va a eliminar y destruir cualquier forma de vida. Eso es. Incluso hay también otros compuestos, por ejemplo, la solución salina, que hablamos, ¿recuerdan? En las soluciones. También estos solventes, estos líquidos, también se pueden esterilizar, ¿no? Garantizando que estén libres de microorganismos. Incluso otra solución, el PBS, también se suele esterilizar para garantizar que no tengan ninguna presencia de microorganismos. Es muy eficiente su uso y, como les digo, va a depender del enfoque que se le dé, ¿no? Por tiempo es mejor el autoclave, pero por disponibilidad y más versatilidad de uso, la estufa también es una buena alternativa, ¿no? Ahora, en microbiología, obviamente que sí se va a usar autoclave, ¿no? Por el tema del agar que les comentaba, ¿no? Pero este proceso va a ser el que va a eliminar y destruir completamente cualquier forma de vida, ¿sí? Entonces, como les digo, chicos, cualquiera de esos conceptos puede ser pregunta de examen, ¿sí? Ya les avisé, como un tema de regalito, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los principios de bioseguridad, que ya lo hemos hablado de manera puntual, ¿no? Ahora vamos a desglosarlo un poquito más, ¿no? La universalidad, ¿no? Recuerden, ¿qué era la universalidad? Protegernos, ¿no? Sin discriminar la procedencia de la muestra o de la persona que esté enfrente nuestra, ¿no? Entonces, como nos es imposible conocer anticipadamente si el usuario o su muestra, ¿no?, está infectada, se debe considerar que todos los objetos del usuario están contaminados o es un posible vector de infección. Y por eso todo lo que está relacionado con el paciente o con lo que está a nuestro alrededor debe ser considerado como si todo estuviera infectado, como si todo fuera patológico, hasta que no se demuestre lo contrario. Es por eso la protección de la universalidad, ¿no? Es el pilar de la bioseguridad más conocido, más comentado, ¿no?
Por otro lado, bueno, hablamos del uso de barreras, ¿no? Hablamos de las barreras físicas, por ejemplo, ¿no? La primera instancia, recordamos, ¿no? Que era el lavado de manos, ¿no? Que existían de tres tipos, ¿no? El lavado doméstico, el lavado clínico y el lavado quirúrgico, ¿no? El que nosotros debemos aprender y estamos en la facultad de aprenderlo es el lavado clínico, ¿no? Que es muy puntual y debemos tenerlo a cabalidad. El uso de guantes, mascarillas, también que hemos hablado, ¿no? Son barreras físicas que nos va a permitir que haya menos contacto con nuestro entorno y con nuestro ser, ¿no? Para evitar la contaminación por algún microorganismo. Barreras químicas también están, como la decontaminación, la limpieza, la desinfección y la esterilización, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso también nos va a ayudar a que tengamos menos contactos con los microorganismos que están en el ambiente, ¿no? Ahí podemos ver las imágenes, ¿no? De las barreras de seguridad prácticas con las que podemos contar. Las medidas de eliminación, como lo comentamos también, ¿no? Que era el conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales se procesan y eliminan muestras biológicas sin riesgo para los operadores y la comunidad, ¿no? Entonces vamos a hablar ahí de los residuos biocontaminados, ¿no? Que están obviamente contaminados con agentes infecciosos que pueden ser potenciales para nuestra salud. Los residuos especiales, ¿no? Hablamos en general que son generados por los establecimientos en salud. Y los residuos comunes, ¿no? Aquellos que no se encuadren en las dos categorías anteriores, pero su semejanza a los residuos que son también considerados igual, ¿no? Residuos, algo que no sirve. Ahí podemos ver otra manera puntual también de definir a los residuos, ¿no? Los biocontaminados, los comunes y los amarillos, ¿no? Pero ya no se utiliza mucho este concepto ya. Tengan el concepto anterior que les comenté, ¿no? De la eliminación de los residuos biológicos y en general. Ahora, otro punto, el autocuidado. Tiene otro nombre también que se le llama evaluación de riesgos. Y este es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurran daños o heridas o infecciones en un laboratorio, ¿no? Tiene que ver mucho con el riesgo, que lo comentamos, me parece. Y este debe ser efectuado por el personal de laboratorio que esté más familiarizado con el procesamiento de los agentes de riesgo. Y eso tiene que ver con la experiencia que tenga trabajando en el cargo determinado, el uso de equipamiento e insumos, los modelos animales usados o la contención correspondiente, ¿no? Entonces todo eso va a involucrar a que el autocuidado esté presente, ¿no? Como un pilar de la bioseguridad, ¿okay? Y obviamente está muy inmiscuido con la evaluación de los riesgos. Aquí podemos ver de manera de resumen, ¿no? El riesgo biológico, de qué manera puede en qué situaciones puede estar presente, tanto en el personal de la entidad de salud, o mejor dicho, los trabajadores de la salud, el paciente y el equipo, ¿no? ¿Con qué hecho, cómo ha sido el mecanismo de contacto, ¿no? En el personal de la salud, trabajadores pueden ser tipo profesional, administrativos, ¿no? Que se encargan obviamente del bienestar común, ¿no? El paciente puede ser un paciente infectado o una infección que puede ser propia del hospital. A eso se le llama infección nosocomial y es muy común verlo, ¿sí? El paciente infectado se refiere a que puede ser externo. Y cuando se habla de una infección nosocomial, se habla de que la enfermedad o el contagio con el microorganismo se ha adquirido dentro del ambiente hospitalario, ¿no? El contacto también por el riesgo biológico es muy evidente, ¿no? Puede ser contacto directo o contacto indirecto, ¿no? El contacto directo está evidenciado en la contaminación, tanto entre persona a persona o persona a muestra, y el contacto indirecto a través de los residuos inertes que va dejando, ¿ok? Y todos en común tienen, ¿no? Es la particularidad de la contaminación o el contagio por la infección cruzada. Y obviamente todos estos mecanismos de contagio lo podemos evitar usando la bioseguridad, ¿no? Como ven en el recuadro, engloba todo y eso nos da a entender, mejor dicho, que cumpliendo la bioseguridad nos va a garantizar que omitamos todos estos puntos para garantizar nuestra salud, ¿ok? Ahora, bueno, es otra forma también de verlo, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Los riesgos biológicos, ¿en dónde pueden estar presentes, ¿no? Los riesgos de contagio o de contaminación, tanto en la comunidad, en el área deportiva, en el área educativa, en el área clínica, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a poner en el área clínica, ¿no? Obviamente estamos en el ambiente laboratorio,
pero también estamos en otros ambientes, ¿no? Cuidados intensivos, medicina interna, consulta externa, son áreas en donde nosotros, obviamente del ambiente hospitalario, donde nosotros nos podemos contagiar o somos potencialmente susceptibles a contagio. Recuerden también que el área de laboratorio es un área donde el contagio puede estar muy presente y esto en evidencia a las muestras biológicas de los pacientes, ¿no? Recuerden que trabajamos con muchos tipos de muestras, muchos fluidos biológicos, entonces esos son potencialmente peligrosos y tenemos que tener mucha consideración en nuestra bioseguridad para evitar contaminarnos, ¿no? Ahora sí, hasta aquí, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos mencionado? Y este ya sería el último punto de la clase del día de hoy. Que sería higiene. Ok, que sería higiene. Bueno, higiene tiene un concepto bien general. A ver, como les comentaba, de los tachos, no tomen esta PPT, yo me olvidé de removerlo más bien. Era como lo vimos en la clase 4, me parece, con respecto a la bioseguridad. Eso sí, tómenlo en cuenta. Eso no va a venir en el examen, por si acaso. En el segundo examen no va a venir sobre los tachos acá, así que no se preocupen. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, hablamos de higiene. Entonces, esta se va a referir sobre todo a los cuidados, prácticas o técnicas utilizadas para la conservación de la salud y prevención de las enfermedades. Entonces, por ahí podemos decir que es la primera barrera que nosotros tenemos en defensa contra los microorganismos que nos pueden atenuar algún tipo de enfermedad. Por tanto, entonces, otro tipo de definición sería el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre nuestra salud, ¿no? Y si se dan cuenta, todas tienen el enfoque de contaminación con microorganismos, si se dan cuenta. Porque básicamente gran parte de las enfermedades que les comentaba, las infectocontagiosas, son por microorganismos. Entonces, la definición de higiene tiene esa tendencia. Otra definición también, ¿no? Un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más técnica, ¿no? Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y prevención de enfermedades. Claro que sí. Recordemos que la higiene, ¿no? Es la primera etapa, ¿no? En la cual nosotros podemos defendernos de los microorganismos, ¿no? Es por eso que incluso en el tema de la pandemia, ¿no? Aprovechando la coyuntura, siempre, y es más, lo dicen hasta por los codos, incluso, ¿no? Reforzar el tema de nuestra higiene, el lavado de manos, las conductas y los buenos hábitos de higiene que debemos tener, ¿no? Que se refuerza mucho en el tema de la pandemia porque de alguna forma es la primera barrera que nosotros tenemos para defendernos en casa, ¿no? Entonces, por ahí también va la explicación. ¿Qué se entiende como higiene, no? Tiene, en general, el término higiene tiene muchas, muchas definiciones. Es un término muy amplio en general, pero nosotros lo conocemos sobre todo como limpieza, ¿sí? Y básicamente ese es el primer punto, ¿no? Limpieza, aseo de lugares o de personas, ¿no? Pero también se entiende higiene como hábitos que favorezcan la salud, ¿no? O sea, las conductas que nosotros tengamos para mantener nuestra salud a tope. Otra definición se puede decir de higiene como parte de la medicina orientada también a favorecer hábitos saludables, ¿no? Sobre todo en prevención de enfermedades. Si se dan cuenta, tiene muchas definiciones. Es una palabra muy, muy relativa, por así decirlo, cuando lo hablamos técnicamente, ¿no? En parte de salud. Porque de la manera coloquial, higiene es como el primer punto, ¿no? Limpieza, aseo personal, sobre todo. Otro punto también se puede entender como higiene al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y tensiones ambientales que surgen en el lugar de trabajo, miren, incluso amistades y que pueden provocar enfermedades. Le dan un concepto incluso más complejo, más general. Por otro lado, también se entiende como la parte de la medicina que trata de los medios en el que el hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido más favorable para su desarrollo, ¿no? Hay muchas definiciones de higiene, entonces debemos contextualizarla según lo que estamos informándonos o lo que estamos leyendo, ¿no? Y podemos ver, yo creo que es la definición más coloquial como nosotros la entendemos, ¿no? El aseo personal, por así decirlo, ¿no? De alguna manera.
¿Cuáles son los objetivos? A pesar de que tenga diferentes definiciones y conceptos, el objetivo mantiene igual en común, ¿no? Que sería obviamente mejorar y conservar la salud, ¿no? Prevenir enfermedades o infecciones, como les comento, y se lo vuelvo a repetir, es la primera barrera que, es muy importante decir esto, es la primera barrera que nosotros tenemos con, para defendernos de los agentes infecciosos. Incluso en costo-beneficio es la más económica. Ya les mencioné el mecanismo de cómo el lavado de manos destruye la mayoría de los microorganismos. Si no nos lavamos las manos, tenemos una pésima higiene, entonces nosotros nos vamos a contagiar más fácilmente. Si no, mírenlo como algo histórico, hace 200 años no teníamos nosotros esos hábitos de higiene. No teníamos esos hábitos de higiene. Entonces era más fácil antes enfermarse por alguna enfermedad infectocontagiosa, ya sea TBC, ya sea cualquier enfermedad infecciosa que conozcamos. Entonces, al mejorar la higiene, las enfermedades infectocontagiosas han ido en picada en cuestión a que hay menos incidencia, ¿no? En comparación a otros tiempos. Entonces, miren cómo algo tan simple como un lavado de manos o una barrera puntual puede protegernos de una manera tan sorprendente, ¿no? Por eso el objetivo de ahí es mejorar la salud. Otro punto también es que sea accesible para todos, claro que sí. Los lugares de trabajo también deben disponer de, y ahora sí lo hacen, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? Disponer de agua potable, disponer también de vestuarios, duchas, ¿no? Y locales y zonas de descanso, ¿no? Ahora que más, incluso las empresas cuando trabajan de forma presencial, bueno, por las medidas de bioseguridad, por la pandemia, lo están haciendo. Pero ¿qué pasaría si eso lo hubieran hecho antes de una pandemia? No lo veían normal, ¿verdad? O lo verían incluso exagerado. Pero incluso la higiene tiene ese objetivo, incluso, a pesar de que haya o no un tiempo difícil como estamos viviendo ahora, mantener estas conductas favorables para la protección a nosotros mismos. Otro punto del objetivo de higiene es que sea íntegro, ¿no? Obviamente no que esté separado, ¿no? Por géneros, que sobre todo que esté cerca a los puestos de trabajo, locales de descanso, ¿no? Que sea íntegro, que sea favorable y accesible para todos. Importancia. Bueno, como les comentaba, ¿no? La higiene revolucionó la vida humana en los últimos siglos, sobre todo, ¿no? Desde el siglo XIX, XVIII y XIX, esto era totalmente, desconocido. La gente solamente se lavaba las manos y ni eso, no había ese conocimiento. Es que recuerden también que hace el conocimiento de los microorganismos no tiene, o mejor dicho, tiene un tiempo de 140 años, 150 años, desde que se empezaron con la ayuda del microscopio a conocer a los microorganismos, perdón, a identificar a los microorganismos que causan enfermedades, porque los microorganismos, vida de microorganismos, ya se sabía que existían hace 300, 400 años con la invención del microscopio. Pero recién a finales del siglo XIX, 1890, ¿sí? Recién se dieron cuenta de que esos microorganismos eran los que causaban las enfermedades. Recién ahí es que se dieron cuenta y a partir de ahí se puede decir que empezaron a tomar las acciones correctivas para defendernos de ellos. Pero antes no se hacía eso. Entonces, la vida, por así decir, antes era poco higiénica. La gente no se lavaba las manos, no, las condiciones higiénicas eran peores. Entonces, las enfermedades, por eso les comentaba que eran más comunes. Por eso dice ahí, ¿no? La higiene revolucionó la vida humana de los últimos siglos, cambiando definitivamente las condiciones sanitarias de las poblaciones humanas, tanto rurales como urbanas, y haciendo descender de una manera importante la mortalidad. Y eso es cierto, antes la gente, de alguna manera, su esperanza de vida era menor, se moría más joven, y la gran mayoría de muertes eran por enfermedades infectocontagiosas, conociendo justamente, ¿no?, a los microorganismos como los causantes de muchas de estas enfermedades. Se priorizó el tema de la higiene. Ahora, hoy en día, por eso el concepto de higiene ha evolucionado a tal punto de que es aplicable, o aplicable mejor dicho, para todos los ámbitos de la vida humana, incluso hasta fuerza en la definición de higiene. Ahora la vamos a ver, ¿no? En primer lugar, la higiene pública, ¿no? Ya vamos a ir desglosándolo un poco más, ¿no? Y esta, obviamente, es aquella que se refiere a las prácticas y métodos de aseo en limpieza de espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el recojo de la basura, la limpieza pública, ¿no? Porque recordemos también que esto es muy importante para la propagación de enfermedades y es un factor muy importante para la propagación de las mismas.
Bueno, no sé ustedes, yo soy del Callao. Les pongo un ejemplo concreto de hace poco nomás. Había una empresa en el que yo soy del Callao. Hay una empresa aquí en el Callao que se llama Slim Callao. Y bueno, si sabrán, han estado en huelga, ¿verdad? Por el tema de que se terminó su contrato y no han podido trabajar. Entonces han hecho un paro y no han hecho limpieza pública. Entonces, en los primeros días del año se ha visto una total contaminación en toda la gran parte del Callao, ¿no? Basura por todos lados y eso es un foco infeccioso. Lo crean o no, exacto, lo crean o no, eso es un foco infeccioso, acumulación de moscas, de ratas, cucarachas, que son vectores biológicos y nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, ¿cómo la limpieza pública, ¿no? La higiene pública puede contribuir también a mejorar nuestra salud? ¿Se entiende? Es también por eso que tiene su importancia. Una vez creo que hace poco nomás les renovaron el contrato, ahora sí las calles están limpias. Pero miren cómo es el impacto, ¿no? El no limpiar unos días o unas semanas, creo, cómo puede repercutir tanto en la propagación de enfermedades. Incluso, poniéndole como paréntesis, hay un ejemplo de cómo se inició como ciencia la epidemiología. La epidemiología es una ciencia de la salud que se encarga del estudio de las enfermedades en las poblaciones. Y eso se originó en Inglaterra en el año 1850. Justamente se hablaba de un brote de cólera que se daba en la ciudad de Londres, me parece, una ciudad cercana, y se dieron cuenta que era por la acumulación de la materia fecal en ciertos puntos de la ciudad. Entonces, descubrieron la causa y eliminaron la causa, descubrieron la causa de la propagación de enfermedades y eliminaron la causa y vieron efectos positivos de que no contaminaba. Entonces, ¿cómo la higiene pública en función a la epidemiología nos puede dar resultados positivos para que la población no se contamine? Y más o menos algo así es lo que pasa con el recojo de la basura, que es algo tan cotidiano, pero a veces no vemos su importancia. Otro punto. Bueno, también otro, ¿no? El no limpiar los espacios públicos puede ser también causa posible de un contagio en la población. Y eso es muy cierto. Hay muchas epidemias, como les comentaba, que se han propagado de esta forma, sobre todo la epidemia del cólera. No les hablo del caso del Perú, que en los años 90 hubo una epidemia de cólera, pero fue por otros motivos. Pero el que les hablo del ejemplo que se dio en Londres y fue por un motivo común. Entonces, desde ahí la epidemiología se empezó a desarrollar como ciencia. Y hasta hoy, como la conocemos, tan sofisticada y diversa que es, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Algo tan cotidiano como no limpiar espacios públicos, ¿cómo puede repercutir en la salud de las personas? No lo notamos, como les digo, porque es algo cotidiano, pero sí repercute. Higiene industrial, ¿no? Otro término también, ¿no? Un poco forzado también el término, pero está. Y está constituida sobre todo por el conjunto de métodos y técnicas que previenen las enfermedades y riesgos de la salud que sean expuestos al contacto por el medio ambiente, físico, químico o biológico en el profesional de la industria. No sé si saben, pero por ejemplo, me parece que una marca de atún el año pasado creo que evitó que nosotros hagamos su consumo de atún por contaminación con un parásito, me parece. No sé si fue el año pasado, 2020 o hace 2 años. Entonces ahí podemos ver también la higiene industrial cómo puede repercutir. Exacto, ¿no? Atún Florida, me parece que fue, ¿no? Entonces, miren cómo algo pequeño y a la hora de masificarse, ¿no? Porque se distribuye, porque es algo de consumo, puede influir en la salud. Imagínense si todos hubieran comido eso. ¿Qué hubiera pasado? Una epidemia controlada solamente por no mantener una higiene industrial correcta. Otro ejemplo también, ahora que recuerdo, me parece que, y qué irónico al mismo tiempo, con un producto de limpieza. No sé si me parece, sin desprestigiar, fue el Poet, me parece, no recuerdo cuál. Panetón también, claro. Un producto de limpieza hubo también el año pasado, me parece. Bien conocido, pero irónico que un producto de limpieza esté contaminado con una bacteria. Me parece que era una bacteria bien conocida, que era la Pseudomonas, que es una bacteria muy peligrosa. Un producto de limpieza estuvo contaminado con una bacteria, ¿no? Qué irónico. Entonces, la empresa dio a conocer esto y pidió a los usuarios, a los consumidores, que no compraran este producto y iba a ser retirado del mercado. Entonces, ahí podemos ver cómo también la higiene industrial tiene algo de importancia en este caso. Sí, ¿no? Claro que sí puede, buen dato. Puede, sabía que era. Ajá. Entonces, ahí podemos ver también
cómo repercute, ¿no? Entonces, seguro estas empresas no han tenido sus parámetros sus buenos parámetros a la hora de optimizar sus productos y por ahí ha podido haber errores, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Cosas mínimas, ¿cómo nos pueden llevar a casos potencialmente graves, ¿no? En el caso de una infección epidemiológica, que es algo muy grave, ¿no? Entonces, está constituida más o menos por una serie de medidas que se encargan de reconocer, analizar y controlar los factores del ambiente laboral que puedan poner en riesgo la salud del trabajador también, ¿no? Porque también la salud del trabajador es importante. Pero los productos que se crean a través de ella también lo son, como los que hemos mencionado. Higiene mental, ¿no? También es un término muy forzado, sinceramente. Pero si ustedes revisan la bibliografía, existe el término. Y esta se designa básicamente, ¿no?, al conjunto de prácticas y hábitos que un individuo debe implementar para tener su salud psíquica, ¿no? Se le puede decir a la salud mental, se le puede decir también higiene mental, ¿no? Pero como hablamos que el término higiene es muy amplio, entonces se presta para generar nuevos conceptos. Es como un juego de palabras, si se dan cuenta. Es como un juego de palabras, si se dan cuenta. Entonces, el término está, higiene mental, ¿no? Entre los hábitos de una adecuada higiene mental se cuentan, bueno, pues, ¿no?, la buena autoestima, ¿no? Tiene que ver un poco con la inteligencia emocional, ¿no? Pensamiento positivo, una buena gestión y control de las emociones, satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Alimentación, descanso, un buen estilo de vida, en resumen, ¿no? Entonces, parte también de la higiene mental, ¿no? Que es algo que debemos considerar incluso nosotros, ¿no? Como le mencioné, de la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con esto. Ahora, una buena salud mental también es clave para un equilibrado desenvolvimiento social que involucre el área laboral, intelectual e interpersonal, lo que comentamos al inicio de la clase, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, por eso hoy en día esta higiene o salud mental, también llamado, no tiene más relevancia debido a los problemas que se pueden desencadenar cuando tenemos una salud mental muy baja, ¿no? Entonces, es necesario tomarlo en cuenta como algo muy importante. Ya les dije ya, ¿no? Esto, salud mental, va a repercutir mucho nuestra forma de desenvolvernos incluso. Por eso es muy crítico y tomarlo con la debida importancia que se merece. Higiene personal, bueno, esto sí era lo que nosotros lo conocíamos como lo más común, ¿no? Que se designan obviamente a los hábitos de aseo corporal que cada quien practica, ¿no? Entonces, esto es como la higiene, mejor dicho, tal y cual la conocemos, ¿no? Higiene bucal, lavado de manos, limpieza de las orejas, cara, cabello, zona genital, pies, ¿no? Cosas cotidianas que hacemos en nuestro hábito de higiene personal, ¿no? Entonces, como dice el último punto, es el uso más extendido de la palabra de higiene, como les comento. Ah, y acá está el lavado de manos también, que les hice un remember, ¿recuerdan? A ver. Ah, ya, a ver, te lo voy a responder. Bueno, si hay. La Entamoeba coli, te refieres, ¿no? Que es un parásito que está en el tracto digestivo. Entonces, esta Entamoeba coli usualmente se presenta sobre todo. Este parásito está presente en el ambiente y, sobre todo, nosotros adquirimos o la presencia en nuestras heces o en nuestro tracto digestivo por los alimentos mal lavados o por no tener nosotros una buena higiene, un buen aseo. La mayoría de enteroparásitos, de parásitos del tracto digestivo, la mayoría son en gran parte por no tener un correcto aseo personal, ya sea Entamoeba, Giardia, Endolimax nana, ya sea cualquier tipo de enteroparásito, gran parte de ello depende justamente por no haber un buen aseo personal o un buen aseo o una buena limpieza de nuestros productos que vamos a consumir. Parte mucho de eso. Si nosotros garantizamos nuestra buena higiene, también saber dónde comer también, porque a veces podemos comer en un lugar donde no sabemos cómo tratan a la comida a la hora de cocinarla, de prepararla, entonces también puede ser un foco de contagio, ¿no? Pero la infección es oral básicamente y por alimentos contaminados, mal lavados, ¿no? Y también por parte de nosotros de no tener una buena higiene, básicamente así. Y justamente eso va con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del lavado de manos, ¿no? Que como les comento, son el principal vector y transmisión de microorganismos. Por lo cual el lavado de manos es la medida más simple que les comentaba, barata y efectiva para la prevención o infección nosocomial y la diseminación de la resistencia bacteriana que les comentaba. Es la forma más barata de protegernos, entonces, por así decirlo. ¿No? Es la forma más barata.
Hablamos, ¿no? De las técnicas correctas para el lavado de manos, ¿no? Recuerdan, ¿no? Cubrir las superficies de la mano, especialmente las uñas, ¿no? Que eran también un foco de contagio bacteriano, ¿no? El empleo de guantes, obviamente, no va a incluir la necesidad de lavarse las manos. Hay que lavarse las manos para después ponerse los guantes, recuerden, ¿no? Debe aplicarse, recuerden, los momentos de lavado de manos, ¿lo recuerdan? ¿No? Que es muy importante, ¿no? Eso también puede venir en el examen, ¿no? Antes del contacto con el paciente, después de realizar una tarea aséptica, después de riesgo de exposición de líquidos corporales, después del contacto con el paciente, o también después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Básicamente, esos son los 5 momentos en el cual una persona o un personal de la salud se debe estar lavando las manos constantemente. Y recuerden que es el lavado clínico. A ver, no vi tu otra pregunta. Claro, las enfermedades de transmisión. Ahorita vamos a hablar justamente de eso. Un segundo. Aquí vemos el proceso de lavado de manos. Aquí lo tienen como evidencia, ¿no? Explicarlo, ya lo hemos hecho, pero la mejor forma de hacerlo va a ser en la práctica, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer mucho en la práctica cuando ya tengamos nuestras clases prácticas, ¿ok? Aquí, chicos, les dejo la bibliografía con respecto, ¿no? A lo que hemos hablado en la clase de hoy. Y ahora sí voy a responder las preguntas pendientes que están acá, ¿no? Como me dijo su compañero, claro que sí, el contagio por intimidad. Ah, pero ¿te refieres a Entameba? A Entameba o otro contagio en general. Disculpa. Porque existen enfermedades de transmisión sexual, particularmente que se contagian por esa vía. Pero si es por Entameba, un poco extraño. Pero sí se puede. Yo creo que sí se podría, ¿no? Por la contaminación anal, ano-vagina, es una contaminación muy común. También recuerden infecciones. Se podría dar de cierta manera también. Claro que sí. Claro que sí. Pero no es tan común. Al menos yo en la práctica no lo he visto tanto. Más que todo como una enfermedad, del tracto digestivo, básicamente. No sé si con eso espero responder tu pregunta. ¿Alguna consulta más, chicos, también con respecto a la clase, ¿no? A lo que hemos visto, a clases anteriores también, si tienen alguna duda, ¿no? Si hay alguna duda con respecto, recuerden que el domingo vamos a hacer la última clase del segundo módulo. A ver, allá. El cisticerco, bueno, cisticercosis es la enfermedad que se causa por un parásito, más específico, un platelminto, que es la tenia, la tenia solium, en su forma inmadura. La larva se llama el cisticerco. Tiene un nombre, me he olvidado el nombre ahorita, pero es un parásito platelminto, no es un enteroparásito microscópico. Es una enfermedad que obviamente viene por consumir carne que no está bien cocida, sobre todo del chancho, y tiene una repercusión grave porque el cisticerco se aloja sobre todo en nuestros músculos y en el peor de los casos se aloja en el cerebro. Y bueno, al estar alojado en el cerebro y en los músculos nos puede dar enfermedades o síntomas graves, signos clínicos graves que nos pueden llevar incluso a la mortalidad. Pero el cisticercos es por la larva de la tenia solium. Ese es el agente infeccioso. El cisticerco. Es un platelminto. Otra duda o consulta con respecto a la clase o a lo que quieran comentar. ¿Todo bien, chicos? Bueno, si te refieres al virus de papiloma humano, es una enfermedad también muy común que es relacionado al cáncer cuello-uterino. Incluso el virus, ahora se ha demostrado que el virus del papiloma humano está muy asociado a la aparición del cáncer de cuello uterino. Que bueno, gracias también a las técnicas del Papanicolaou, ahora esto también ha tenido mucha disminución en las incidencias de cáncer de cuello uterino. Para detectar, bueno, al virus del papiloma humano, bueno,
Cuando se hace la prueba de Papanicolaou, lo que se hace es ver la citomorfología del tracto vaginal, ¿no? Para ver si hay evidencia de alguna posible lesión que pueda causar un cáncer. Como les digo, se ha demostrado en gran parte que los virus 16 y 18 del papiloma humano son los que causan el cáncer de cuello uterino. No se puede ver directamente al virus con las técnicas de coloración. No se ve. Lo que se ve son las consecuencias que dejan en la morfología celular de la pared del tracto vaginal, en este caso, ¿no? Del cuello uterino, ¿no? Eso sí se puede hacer. Ah, perdón. Bueno, en el caso de aislar tenias, cuando una persona por comer alimentos mal contaminados o por larvas o por huevos, y la tenia crece y se suele expulsar usualmente en las heces, pero la tenia usualmente no se expulsa, lo que se expulsa son los, ay, se me va el nombre, Dios mío, en los eslabones, tiene un nombre, ay, Dios mío, disculpen, no me acuerdo, tengo tantas cosas en la cabeza, probióscidos, me parece que se llaman, que son las estructuras en las cuales se ven en las heces cuando los eliminan las tenias. Eso, si se logra identificar eso en las heces, es porque hay una posible teniasis. Y la coloración que se utiliza para identificar estos probióscidos, se utiliza una coloración que se llama carmín de cemichón. Es una coloración especial que se utiliza en parasitología, ¿no? Para identificar estructuras, en este caso, y también con el probióscido podemos identificar qué tipo de tenia puede ser. La coloración se llama carmín de cemichón. Es difundida, pero no tanto en el ámbito clínico, porque no es tan frecuente ver teniasis en esos aspectos. Al menos en la región costa, no se suele ver tanto. ¿Sí? No tan usada. El carmín de cemichón no es tan usada, al menos para parasitología no es tan usado. Te hablo al menos de la costa. No, porque en otras regiones, quizá en la selva, me parece, pueden haber una mayor incidencia en contaminación por este tipo. Pero sí, la coloración que se utiliza para ver esas estructuras es carmín de cemichón, así como suena. Carmín de cemichón. Es muy conocida, está en la literatura bien difundida. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, en el caso ya no la haya. La clase, a ver, buena pregunta. Hasta ahorita no hay evidencia de que hay efectos nocivos en el varón. No hay evidencia. Quizá debe ser por la anatomía de los órganos genitales que nosotros tengamos, de que el virus no se desarrolle de una forma como lo hace en el tracto cervical femenino, ¿no? Debe ser también la anatomía, quizá influye mucho, ¿no? En el desarrollo del virus en este caso, ¿no? Podemos decir también que el conducto vaginal de la mujer tiene un medio ácido, recuerden, y el conducto uretral del hombre tiene un medio ligeramente neutro o alcalino, entonces por ahí también puede ser un factor incluso para promover el desarrollo del virus del papiloma humano. Es por eso que no se ha evidenciado incluso mínimo contagio en el sexo masculino, cosa que no pasa con el sexo femenino, ¿no? En este caso. Pero está más difundido, obviamente, ¿no? Porque la incidencia es así, en mujeres, ¿sí? Igual voy a tener la información más al tanto para estar informándoles de estas cosas, que es muy bueno conversarlo, chicos. Está muy bien. Bueno, ahora sí, si no hay alguna duda o una consulta, bueno chicos, eso sería todo por hoy. El domingo tenemos la clase 15 y vamos a hablar un poquito de manera general, obviamente, sobre el control de calidad en laboratorio clínico. ¿Ok? Esa sería la clase, entonces la clase 15. Nos vemos entonces chicos el día domingo a las 5:30. Que tengan muy buenas noches y tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Hasta luego.